y cómo estamos llevando FinTech a nuevos horizontes. Para eso voy a invitar al moderador, que es Hernán Olivieri, CEO de Cobro Inmediato, a Hanna Shiuma, que es CEO de Callao, Candelaria Villagra, gerente comercial de banca digital en Bind, Cristian Balati, CPO de Personal Pay, y Romina Gaba, gerente de segmentos y productos minoristas de Banco Macro. Los recibimos, por favor, con un aplauso y los escuchamos con atención. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Impresionante convocatoria. Gracias a la Cámara FinTech y a todos los panelistas por estar acá. Quería empezar con una pequeña reflexión sobre finanzas embebidas. Y si bien este panel no tiene nada que ver con la Cámara del Tiempo, con el viaje en el tiempo, digamos, me gustaría ir un poquito al principio de los 2000, cuando teníamos el Motorola con tapita o el Nokia 1100 que tenía la linterna y la viborita, ¿se acuerdan? En aquel momento ya teníamos manera de enviarnos textos a los celulares con los SMS, teníamos un GPS Garmin para llevar en el auto, teníamos posibilidad de dialogar con videoconferencia, ¿no? Con equipos poli, con cualquier cosa. Y unos añitos más tarde, con lo que fue la aparición del smartphone, ¿no? Bastante más grande y un poco más aparatoso que lo que teníamos hasta ese momento, nuestras vidas cambiaron radicalmente, ¿sí? Y se produjo una revolución no solo tecnológica, digamos, sino disparada desde la tecnología, pero con altísimo impacto en nuestras vidas, ¿sí? En lo cotidiano. Va a pasar lo mismo con las finanzas embebidas, ¿sí? Y en este panel vamos a tratar de bajar a tierra por qué puede llegar a tener un impacto tan grande como el que tienen en nuestra vida hoy los smartphones, ¿ok? Así que, bueno, acá cuento con grandes referentes como para ir contándoles un poco esto, y me gustaría arrancar preguntándoles cómo creen ustedes que puede empezar dándose este impacto. ¿Qué vemos hoy? Y me gustaría que tratemos de dividir las respuestas entre el impacto sobre las personas y sobre las empresas. A gusto el que quiera. Si quieren, arranco. Bueno, buen día a todos. Creo que nosotros desde Grupo BIN hoy ya tenemos, ¿no?, el Banking as a Service, y lo que veo es que el impacto hoy, ¿dónde está puntualmente? Porque finanzas embebidas existe desde una cadena de retail de electrodomésticos, cuando lo ayudaban a que alguien se pueda comprar el producto, entonces le daban un préstamo en ese lugar y era dar un servicio financiero en un ecosistema no financiero. Pero yo creo que el impacto hoy está dado de la mano de la tecnología, ¿no? Porque llegar a millones de personas con el concepto del banking as a service, por ejemplo, desde BIN, donde nosotros asistimos a distintas wallets o a muchos clientes que seguramente hoy estén acá presentes, es que ellos puedan llegar a millones. O sea, ya no hablamos de comunidades chicas o de un pueblo o la casa de electrodomésticos del pueblo determinado. Son millones de personas que interactúan continuamente porque tienen un smartphone, porque están en sus comunidades de redes, de wallets. Entonces, yo creo que ese impacto, o sea, llevar todo eso a tan grandes comunidades, creo que es súper, súper importante, y retomo un poco lo que hablaba en el panel anterior de la educación financiera y de ya llegar a chicos desde 10, 13 años que ya saben lo que es una transacción, ya saben lo que es un pago, ya saben lo que es una billetera. Entonces, ahí es donde está el impacto, ¿no? El cambio. ¿Cómo se llega cada vez a más personas? Porque hoy todos tenemos, o la gran mayoría tenemos un smartphone, ¿no? Creo que por lo menos desde mi lado lo veo con ese caudal de transacciones, ese caudal de personas usando todo el día teléfonos, wallets, transacciones bancarias o de pagos. Eso ya es una inclusión enorme. Está bueno, pero a mí me encanta el BIN, todo lo que revolucionó el escenario FinTech. Fue el gran partner de la FinTech, todos lo sabemos, los conocemos, usamos sus servicios. Pero, ¿sabes qué? Recién leí una frase que me dejó pensando. Si es que es cierto que la dijo Bill Gates en el 94, que hacer banking
es necesario, pero los bancos no lo son. Entonces, sin desmerecer, por supuesto, a los grandes partners de la industria y a todos los bancos que sí vienen cooperando y colaborando con la fintech para poder alcanzar un addressable market, o sea, llegar a más lugares del mercado con productos embebidos en el retail, o sea, que el consumidor pueda acercarse a finanzas embebidas sin tener que salirse de su lugar de consumo. Es interesante pensar cómo, bueno, ya en el 94 se pensaba, bueno, ¿cómo vamos a dar banking, cómo vamos a dar servicios financieros por fuera de los bancos, ¿no? Bueno, la fintech está ahí, innegablemente hicimos una especie de revolución en el cambio de paradigma de cómo nos acercamos a finanzas, pero es muy interesante pensarlo, que ya se hacía antes de la tecnología. La tecnología vino a potenciar la forma en que hacemos finanzas embebidas. Así que es lindo ver cómo hoy, no solo los casos de uso típicos que seguramente van a mencionar los colegas del panel, préstamos, todo lo que tiene que ver con pagos, y que ya vemos que hay infraestructura de pagos y préstamos bien extendida en la región, en bebidas, en otras plataformas. Nada, estamos viendo otros casos de uso como inversiones, por ejemplo, el manejo de tus inversiones, los productos de ahorro e inversión. Cómo finanzas en bebidas tiene un partido bastante largo para jugar por fuera solo de pagos y préstamos. Así que, bueno, desde Callao, la compañía a la que me incorporé hace poquito como ayudando en la expansión regional de la compañía, estamos pensando en toda esa infraestructura de pagos, préstamos, manejo de assets, productos de ahorro e inversión. Así que, bueno, entendiendo que la oportunidad para construir los rieles, ¿no?, las autopistas por donde pasan todos esos productos financieros, y que el consumidor al final no ve, y es una ventaja porque elimina fricción. O sea, en definitiva es como tiene más acceso con menos fricción a productos financieros. Y es una forma de hacer educación financiera. Pensando un poco también en la charla del panel pasado, es educar haciendo, ¿no? En ese sentido, las wallets tuvieron su momento de mostrarnos cómo pagar, cómo ahorrar incluso en saldos remunerados sin tener que educarse de manera súper vertical o formal, sino haciendo, ya diste un pasito más y te incluiste y te educaste financieramente con los productos. Entonces, creo que desde el lado de la oferta, nosotros tenemos mucho para contar, mejorando esa oferta de productos y servicios, y desde el lado del consumidor se beneficia al eliminar la fricción y tener productos que son cada vez más educados financieramente, ¿no? O sea, poder acceder incluso a productos de ahorro e inversión que no, estamos todavía lejos de una cultura súper extendida de ahorro e inversión. Así que tiene mucho para jugar. Tal cual. Ahí me parece, perdón, Cris, ya te dejo. Me parece que tanto bancos como fintechs tenemos un poco la posibilidad y, por otro lado, la responsabilidad de diseñar servicios que permitan a estas personas, las personas que hoy quizás no tienen la posibilidad de ahorrar o de invertir o de sacar un crédito. Y por otro lado, lo que quería, ¿no?, ahora te dejo completar, Cris, y dejo una preguntita para después, es del lado de las empresas, del lado de las empresas merchants ahora, o sea, ¿cómo ven ustedes, esto es una, ciertamente para ellos, una posibilidad de generar un nuevo revenue stream, o sea, una nueva fuente de revenue, y cómo ven la posibilidad de adaptar sus servicios y sus productos para que realmente las personas vean un pago invisible, un crédito invisible y puedan tener una mejor experiencia? A ver, yo creo que estamos en este panel y hablando de finanzas embebidas porque definitivamente hay una oportunidad de mercado. En paneles anteriores hablaban todavía el efectivo con un peso muy alto si nos vamos a los pagos, con un espacio muy grande de dar préstamos si vamos al mundo de préstamos. Entonces, no es casual que tengamos este panel, no es casual que empresas como Telecom se hayan decidido meterse en el mundo fintech cuando su core está tan lejano, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en común? Hay cantidades, como decía Cande, 30 millones de clientes que hoy todos los días hacen un pago, una recarga de un celular, compran un pack de minutos, de lo que sea. Entonces, claramente, esas transacciones generan un flujo de dinero que, obviamente, son dos cosas. Una, tenemos la oportunidad de darle un servicio mejor a través de una billetera como lo es Personal Pay y, al mismo tiempo, generar una fuente de revenues, como decías vos recién, Hernán. Esto no es algo sencillo, es algo que la tecnología acompaña fuertemente, donde también inversiones, me estaba olvidando, es un factor interesante, poder remunerar saldos y demás.
pero donde también hay que elegir muy bien el modelo de negocios. O sea, no cualquier modelo de negocios es el que funciona en finanzas embebidas, porque el foco tiene que estar puesto en el cliente, en darle productos más simples, en darles productos más confiables, en darles productos que sean justos, justamente porque donde queremos incluir, donde queremos generar más bancarización o elevar o mejorar los niveles de subbancarización, es en las poblaciones más vulnerables que de alguna manera tienen un gap de educación financiera, otro tema del cual se habló hoy mucho. Y bueno, eso es parte de meternos en el negocio de Embedded Finance. Yo desde banco celebro poder estar acá, ¿no? O sea, hace unos años era raro poder juntarnos bancos y fintech en un mismo lugar y compartir modelos de negocio y poder asociarnos para crecer de manera conjunta, que me parece que eso es lo que nos permiten las finanzas embebidas, ¿no? Siempre desde bancos les decimos que hay más del 50% de la población subbancarizada, pero mucha de esa gente hoy tiene una billetera, utiliza Mercado Pago, y entonces de alguna forma hay una gran proporción que está trabajando con fintech, y la idea es que todos podamos hacer crecer ese mercado, ¿no? Hablaban recién de inversiones, de salud. Yo creo que esto es la punta de un iceberg, que tenemos mucho todavía por crecer, por relacionarnos, y lo importante es que podemos sinergiarnos, ¿no? O sea, desde el modelo bancos hasta ahora era como una estructura más rígida, nos costaba tener velocidad para poder instrumentar rápidamente funcionalidades, y creo que todo esto nos viene a ayudar, así como a la fintech les permite hacer crecer su negocio. Es un win-win para ambas partes, y definitivamente para que todas las personas puedan de alguna manera salir del mercado informal, salir del mercado negro, como le decimos, ¿no? El hecho de que alguien pague con una billetera hace que de alguna manera esté empezando a educarse financieramente. Y a tu pregunta, Hernán, de bueno, cómo los merchants se benefician. Hablamos mucho del consumidor. Yo creo que una pata no puede estar sin la otra. O sea, si hay consumidores que buscan un medio de pago, pero no está ese medio de pago del lado del merchant, es como que andamos rengos o de un lado y del otro. Y creo que, bueno, ya hablábamos también más temprano cuando hablábamos de medios de pago y QR, y las Romy Simonelli de este mundo evangelizando. Bueno, creo que desde ese lado tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de evangelización, también de educación financiera, que es de los dos lados, es del lado del consumidor, pero también del lado del que acepta los medios de pago. Y por supuesto, parte del negocio de finanzas embebidas, cuando lo planteamos y cuando planteamos el modelo de negocios, tiene que contemplar las dos patas para no quedar rengos, ¿no? Y yo sumo un punto más, ¿no? Que en esta coordinación entre bancos y fintechs, poder llevarles un montón de tecnología y oportunidades a empresas, bien como decías, Hernán, o comunidades que por ahí nada tienen de fintech. O sea, son comunidades más terrenales, ¿no? Pero más físicas, pero gracias a la sinergia entre fintechs y bancos y acercarle todo, ya sea el banking as a service, inversiones, pagos, eso hace que otras comunidades u otras empresas puedan adquirir un producto y, obviamente, como decía Cris, beneficiar, no sé, vamos a un ejemplo puntual, préstamo. Bueno, venden más esas comunidades y el cliente final tiene, digamos, la posibilidad de adquirir ese producto porque alguien lo financió. ¿Por qué? Porque esa comunidad, en ayuda de las fintechs, de los bancos, al conocer tan bien a sus clientes, que eso es lo importante, ¿no? Es un tema de conocimiento, de saber cuándo es el momento exacto que el cliente final necesita un producto, un servicio, creo que beneficia mucho más que fintechs, bancos, sino que a una comunidad enorme o lo que no, ya no es tecnológico, ¿no? O sea, lo real. Yo creo que ahí hay un valor agregado enorme y no hay que quedarse solamente con, bueno, finanzas embebidas es fintech o bancos, es todos juntos ayudando a otras comunidades también. Está bueno, y sumo ahí al solo muy cortito, algo que me parece interesante, están en el espectro, están las dos puntas, pues están desde las comunidades, que de repente el club de barrio, suponete tuviera una comunidad muy grande y necesita dar, no sé, préstamos para que los chicos puedan, lo que sea, casos así de uso como más locales y bien chiquititos, hasta, no sé, las super apps. Entonces, de repente, en ese caso de Rusia, China, qué sé yo, que tienen plataformas en donde la gente lo único que quiere en su vida digital es tener todo en el mismo lugar, en una super app, en donde pueda hacer todas tus compras, transacciones, inversiones,
tener tu payroll, o sea, recibir tu sueldo ahí. Entonces, en definitiva, es como el partido que juega en las finanzas embebidas cubre todo el espectro, porque va desde las comunidades chiquitas, servicios de pagos, préstamos o lo que sea, incluso emisión de tarjeta y muchas cosas más, hasta, bueno, estar en donde están todos. No sé, me imagino Instagram el día de mañana ofreciendo servicios de pago. WhatsApp lo intentó en Brasil, bueno, estaban ahí con alguna prueba piloto, no triunfó, pero en algún momento eso va a suceder. Así que la tendencia un poco es cubrir todos los espectros, o sea, como todo el espectro, ¿no? Sí, tal cual. Y en el mundo, digamos, hay como varios ejemplos de esto que vienen comentando un poco todos, ¿no? Quería meterme un poquito más en la parte del merchant, digamos, ¿no? Esto que comentaba Cande, el momento en el cual la empresa decide como ir poniendo distintos, o detectando, mejor dicho, distintos puntos en los cuales puede ofrecer servicios financieros dentro de un proceso donde se integran de manera natural, ¿no? No como algo forzado, ni como un paso extra, sino como algo fluido, como parte de la experiencia. Y quería meterme en un poquito en cómo cambia la relación en cuanto al manejo de la información que tiene el merchant de sus clientes, cómo puede hacer para explotarla, para saber en qué momento del proceso ofrecer qué servicio y cómo pega eso, o cómo consideran ustedes que pega eso en el loyalty. Hoy las finanzas embebidas te permiten obtener mucha más información de comportamiento del cliente, entender la relevancia que tiene para él consumir un determinado producto, hacer una determinada acción. Y eso hace que sea mucho más asertivo en la oferta de productos y obviamente en todo lo que tiene que ver con el atrillo, ¿no? Estamos hablando de microsegmentación en un mundo de experiencias en donde ya no quiero que me ofrezcas cualquier cosa, sino que quiero que veas que estuve navegando en determinado sitio y que dentro de lo posible me ofrezcas algo para facilitarme la compra de ese producto, ¿sí? Específicamente, y no de otro. Las finanzas embebidas nos permiten ir conociendo las necesidades del cliente porque vamos integrando un poco lo que decía Hanna, ¿no? Si yo tengo una super app y puedo ver dentro de la super app lo que una persona consulta, lo que una persona transacciona, lo que una persona consume, en el caso de que tuviera tarjetas vinculadas, yo puedo conocer sus gustos, puedo saber sus preferencias y en base a eso seguir integrando servicios, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del club, ¿sí? Resulta que tengo un público que le gusta mucho el deporte y puedo integrar, no sé, el ingreso al club dentro de mi super app, ¿sí? Me voy de las finanzas, pero sí hablo de la super app. Entonces, de esa forma mejoro la experiencia y hago que la persona, obviamente, sea mucho más leal conmigo. Eso es un poco como lo veo yo. La persona y el merchant, digamos, porque nuevamente, yendo al concepto de comunidades, cuanto más grande la comunidad y cuanto más data tengo de esa comunidad, el caso de Telco es un caso emblemático donde tenemos realmente mucha información de los clientes, podemos empezar hasta direccionar consumo eventualmente. Entonces, es una relación win-win. Gana el consumidor porque le puedo dar una oferta, pero también gana el merchant porque le puedo direccionar consumo. Entonces, automáticamente se convierte en un círculo virtuoso realmente esto, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando en un caso de uso con Callao que es súper interesante, no puedo decir todavía el nombre de la compañía, pero es muy interesante, tienen una red de pagos y bueno, las transacciones pasaban y pasaban y pasaban y no se capturaba ese valor. De alguna manera es como también ahí hay mucho por fuera de fintechs y bancos, muchos casos de uso que se pueden aplicar. Y quizás es gente que está subbancarizada, como decía Romina antes, y uno tiene que ir hacia donde hace sus transacciones, o sea, llegar hasta donde está el cliente. Si el cliente no está en el banco, no está en la fintech, no está en la wallet, bueno, ¿dónde está? Está en el retail, hay que ir al retail a darle, no sé, al supermercado o a donde sea que esté haciendo sus transacciones. Entonces, me parece que la flexibilidad de la infraestructura de finanzas embebidas nos permite ir hacia donde está el consumidor, ¿no? Y no estar esperando o construir esperando que nos venga a buscar o que nos descargue la app, sino ir hacia donde está. Entonces, ahí el punto físico también juega un rol. Por si hablábamos que hay, no sé, 50% de informalidad, bueno, el punto físico cumple un rol importante también. Entonces, bueno, pensar por fuera solo de lo digital, cómo esa interacción
en el punto físico puede llegar a ser importante. Ahí juega todo un rol, bueno, de vuelta a las estrategias de recolección de data, bueno, está clarísimo, pero de marketing, ¿cómo podemos hablar con ese consumidor, comunicar de forma distinta? Empiezan a jugar otras herramientas para agregarle valor, ¿no? Así que es interesante lo que está pasando, pues es como un acercamiento de vuelta, o por lo menos así lo vemos nosotros desde Callao, al punto físico de vuelta, ¿no? Como ir a buscarlo a donde está. Bueno, yo comparto todo lo que dicen los chicos y sumo algo más que también creo que genera más loyalty. Es esto de gracias a la tecnología y a la rapidez en la que uno está viendo los datos, es esta posibilidad de cambiar rápido, ¿no? Porque por ahí es un consumidor que en un determinado momento quería A y gracias a los datos, a la tecnología y al estar ahí todo el tiempo entendiendo qué es lo que quiere, cambias rápido y quiere B y seguís en ese consumo, o sea, lo acompañás. Y eso genera, tanto en el merchant como en el consumidor final, genera ese loyalty porque lo estás entendiendo, lo estás escuchando y la necesidad puntual. ¿Qué cambió? De nuevo, el cambio es la constante que nos pasa todo el tiempo y es lo único que no va a cambiar, digamos. Entonces, estar ahí cerca y decir, cambió, listo, le doy otro producto, necesito otro servicio, necesito otro plazo de pago. Creo que eso es clave para generar hoy en día la lealtad que todos los consumidores quieren, ¿no? Y los merchants también. Sí, tal cual. Y ahí un poco continuando esto que decía Hanna recién y que había mencionado creo que Romy Simonelli en el primer panel, de ir evangelizando, ¿no? Y de cómo llegar a este usuario de primera vez. Y también tenemos el usuario que ya está y no es solo inclusión financiera entonces, sino también es evolución financiera. Es decir, poder tratar de darle más servicios a aquellos que ya estamos incluidos financieramente y que quizá podemos incluso marcar otra tendencia e ir cada vez evolucionando más para arrastrar o permitir capturar o ayudar a capturar cada vez más personas e incluirlos. Mencionaba hace un rato en el mundo y lo habían mencionado en otro panel el caso de Klarna. La verdad que si investigan un poquito, si tienen ganas de ver ejemplos globales de finanzas embebidas, creo que Klarna marca una tendencia poderosísima y hoy en día es un referente en finanzas embebidas. Y me gustaría, si quieren, y ya que Hanna comentó un poco un ejemplo, si quieren ampliar o comentar algunos ejemplos que conozcan, vos por ahí, Chris, más de primera mano, sobre finanzas embebidas hoy en Argentina o en la región. Bueno, no, sigo yo si quieren. No, hay competidores, o sea, digamos, hoy el mercado, o sea, la oportunidad de mercado de las finanzas embebidas es solo en Estados Unidos, es de casi 4 billones, o sea, la verdad es que es un mercado súper grande a nivel regional. Latinoamérica todavía tiene un camino para recorrer en cuanto a infraestructura de pagos, emisión de tarjetas, etcétera, y nosotros laburamos fuerte desde ese lugar, o sea, es el caso de uso más clásico, todo lo que tiene que ver con pagos. Bueno, lending y préstamos también, ya lo habíamos mencionado, productos de ahorro e inversión. Pero claro, para mí, te voy directamente a los players, o sea, mencionándolos. Hay jugadores, vos mencionaste a Klarna, pues está jugando en Latinoamérica hace muchos años, una fintech, antes de ser fintech, que dan servicios de B2B, de infraestructura para B2B. Hay players locales, está Novo Payments, bueno, estamos nosotros, están Pomelo, nuestros amigos. Hay mucha gente, se entendió la oportunidad. En Estados Unidos está Stripe, hace mucho que arrancó como pagos y ahora ya tienen toda una suite enorme de productos. Tenemos muchos jugadores que entraron ahí, es como casi la segunda o tercera generación de fintech, te podría decir, ahora la parte de la infraestructura B2B. Pero quiero solo remarcar esto, más allá de los casos de uso y de los grandes competidores que hay, las grandes compañías, lo que realmente nosotros, o sea, una parte del valor muy importante de por qué finanzas embebidas y por qué ahora es que el costo de adquisición de cliente, no sé, de un banco o de un neobank o de una fintech grande para adquirir un cliente financiero puede estar tranquilamente entre los 60 y los $100. O sea, es un costo muy alto. Y nosotros con finanzas embebidas podemos bajar ese CAC muchísimo. Entonces, la ventaja es clara, o sea, el porqué está clarísimo. Alcanzas mucho más mercado y a un mucho menor costo de adquisición.
Entonces ahí puedes jugar con los casos de uso, pero es clarísimo que es como tendencia, pues, sumado a Open Banking, ¿no? Que es otra de las de los verticales, pero es clarísimo que va hacia, o sea, la tendencia de las finanzas en bebidas ya no tiene vuelta atrás, porque el costo de adquisición del cliente es muchísimo más bajo, y eso ya solo es una razón para investigar y tratar de buscar ese camino, ¿no? Sí, el costo de adquisición y el costo de mantenimiento de un cliente. Y me gustó el concepto que decías, Hernán, de evolución financiera. Y finanzas en bebidas también es un concepto evolutivo. Es decir, no es que uno hace así y ya saca una app, una wallet, y automáticamente ya está ofreciendo inversiones, préstamos. Hay una evolución, los clientes van evolucionando. En el caso de Personal Pay, nosotros tenemos 10 meses en el mercado, hemos sufrido una evolución, o hemos tenido más que sufrido una evolución a nivel de producto. Empezás con los productos primarios, pero instantáneamente empezás a decir, bueno, para lograr la fidelidad de esos clientes tengo que darle algo más, y automáticamente aparece entonces en el roadmap este tema de préstamos, productos de BNPL que también se mencionaron hoy, inversiones, que lo decías vos, Hanna, hay un espacio tremendo en el mundo de inversiones. Veíamos más temprano la curva de crecimiento, creo que era de cuentas comitentes, me parece, no me acuerdo, fondos comunes de inversión. Otro espacio que también a partir de fintech y de finanzas en bebidas se disrumpió muy, muy positivamente. Entonces hay un espacio gigante, y donde, bueno, players como el que represento de Personal Pay, realmente queremos capturar esa oportunidad para generar inclusión financiera, pero también el de evolución financiera, que te voy a robar ese concepto. Bueno, del lado de mi lado y del grupo BIN, ¿no? Yo creo que, bueno, laburamos con la mayoría de los players, y hay casos para mí icónicos de todo, ¿no? Desde las inversiones con Mercado Fondo, que ya hay más de 6 millones de cuentas, hasta todo lo que es la parte de Banking as a Service, con los chicos de Personal Pay, con los chicos de Walla, con los chicos de Prex, y infinidad de wallets, perdón si no las menciono a todos, laburamos con Callao también. Entonces, hay un montón, o sea, todo eso es son ejemplos claros de finanzas embebidas, y que yo creo que Argentina es un hub de ejemplos, ¿no? Bueno, como decía Hanna, los chicos de Pomelo también, o sea, hay un montón de ejemplos para llevar a la región, y que hoy están en la región. Entonces creo que todo lo que se fue haciendo en todos estos años son cosas para replicar y regionalizar, y tenemos un potencial enorme, y hay un montón de ejemplos para llevar y seguir creciendo. Retomo lo que decía Hanna del costo de adquisición de clientes. Yo creo que es el lugar de adquisición de clientes, ¿no? Porque, o sea, y sobre todo después de la pandemia, todos buscamos en internet un producto, un servicio, una tarjeta, cómo pagar. Entonces, casi que si tenemos que desarrollar nuestros negocios, es a través del e-commerce, es a través de las finanzas embebidas, generando sinergia entre nosotros, sea la fintech que sea, sea el banco que sea. Pero me parece que ese es el medio. Sí, tal cual. Ahí creo que hay un concepto súper, súper interesante, que es que esto, lo mencionaba Chris también recién, ¿no? Esto no es una API, digamos, no es algo que vos lo enchufás y tenés finanzas embebidas. O sea, es un concepto que se construye a través de la integración de distintas partes que generalmente van a proveerlas distintas empresas. Banco, fintech, la que sea. Entonces, me parece que acá hay mucho de ponerle mucha cabeza y mucho networking, ¿no? Para lograr esos partnerships. Y creo que lo principal va a ser tener la capacidad y la habilidad de lograr los partnerships adecuados, ¿no? Con respecto a cuestiones tecnológicas, digamos, ¿no? Hay un montón como de cosas como cripto, DeFi, etcétera, Web3. ¿Les trae alguna reflexión, algún comentario que quieran compartir acá con el auditorio? Ay, voy yo, porque mi pasado me condena de alguna manera. Bueno, yo vengo del espacio cripto, así que para mí es un gusto. En el panel anterior estábamos hablando de VC en cripto, y bueno, cómo apostamos los que estuvimos en la escena y de alguna manera todavía seguimos conectados. Para mí está clarísimo, es indisoluble ya las finanzas abiertas o cripto de las finanzas que nos manejamos ahora. Yo creo que estamos en 2.5, ¿no? Todavía no en 3, pero en 2.5, tratando de construir esos puentes. Pero bueno, ahí de vuelta, desde Callao nosotros que construimos esas autopistas de pagos, de préstamo, de financiación, de incluso de ahorro e inversión,
ahí entra cripto también. O sea, es una forma más, es un carril más de transmitir valor, de pagos, etcétera. Imagínate que todas las banderas de tarjetas, bueno, las banderas de los emisores, están investigando cómo y haciendo pruebas piloto de settlement en criptoestables. Entonces, pagos cross-border, todo lo que tiene que ver con el envío de remesas. Cripto tiene mucho para jugar, mucho más allá de este primer momento, que fue un poco más, si se quiere, especulativo, ¿no? Como la primera fase de mucho furor, y ahora que estamos en bear, nadie más habla de cripto, es como hablar de mala palabra, ¿viste? Como que se borraron un poco de las conversaciones públicas, pero en definitiva es como, ¿cómo infraestructura cripto tiene un partido para jugar? Como les mencionaba, en pagos, en cross-border, en envío de remesas, en el settlement de las tarjetas de crédito. O sea, hay todavía mucho para investigar. Tanto es así que los grandes players de pagos están con pruebas piloto ya en ese sentido. Entonces, es innegable, ¿no? Más allá de la burbuja de las inversiones, hay todo un otro partido. Y nosotros estamos ahí también con Callao, por supuesto. Tenemos partners. Como vos decías, desarrollar el ecosistema de partners es lo más importante. No podemos hacer todo solos. Incluso, es más, las super apps tienen embebidas los partners por detrás que les dan esos rieles, esos carriles. Así que ahí es encontrar la forma de, incluso con el sector público, buscar otros casos de uso en cadenas de valor, en supply chains. O sea, finanzas embebidas para agro, finanzas embebidas para healthcare, o sea, finanzas embebidas para todo. Encontrando los casos de uso en la logística. Hay mucho para pensar y mucho para explorar todavía. Buenísimo. Bueno, estamos en tiempo. Primero quiero agradecerles por la claridad y por la participación. Y quería cerrar con una pequeña reflexión. Digamos, a nosotros nos toca desde este lugar dar un poquito el puntapié inicial sobre el tema. Pero este auditorio está lleno de mentes brillantes y no necesitamos inventar un segundo iPhone ni ser los genios de las finanzas embebidas. Pero seguramente va a haber un montón de cosas que vamos a ir ensamblando y pudiendo articular y descubriendo cómo se potencian entre las cosas que ya existen. Además de lo que vamos a poder ir creando después, así como se fueron creando apps y super apps cuando todavía no existían después de que empezaron a existir los smartphones. Así que, nada, los invito a participar y a subirse a la ola de esta revolución que definitivamente va a cambiar la forma de relacionarse entre las personas y su dinero. Gracias. Gracias. Gracias.